Dentro de un periodo de afiliación a la caja, puede haber periodos de interrupción de la continuidad del servicio. Una interrupción de la continuidad del servicio no significa necesariamente el fin de su periodo de afiliación, sino simplemente que ha interrumpido los periodos de aportación dentro de un periodo de afiliación. Su afiliación a la caja entra en una pausa cuando hay una interrupción de la continuidad del servicio con su organización empleadora. Tras su separación del servicio, tendrá que decidir si quiere optar por una prestación y percibir un pago de la caja o prefiere aplazar esta decisión durante algún tiempo. En caso de que vuelva a prestar servicio activo en una organización afiliada a la caja y reanude su afiliación a ella. Esta posibilidad se denomina aplazamiento de la opción entre las prestaciones. Si cree que tal vez haya de reincorporarse al servicio y a la caja bastante pronto, puede optar por aplazar la opción por un periodo de hasta 36 meses a partir de la fecha de separación del servicio. Si comienza a trabajar con cualquier organización miembro de la caja dentro de esos 36 meses y tiene derecho a reanudar su afiliación, la caja considerará que esa afiliación es continua. El periodo transcurrido entre la fecha más reciente de separación del servicio y su fecha de reincorporación a la caja constituiría una interrupción de la continuidad del servicio que no puede hacer pensionable. En este caso, conservaría su edad de jubilación normal o anticipada aplicable antes de la interrupción de la continuidad del servicio, que está basada en su fecha inicial de ingreso en la caja. Sin embargo, si la interrupción de la continuidad del servicio superase los 36 meses, comenzaría un nuevo periodo de afiliación a la caja con una nueva fecha de ingreso y tendría que optar por una prestación respecto de su anterior periodo de afiliación. Cualquiera que sea la duración de la interrupción de la continuidad del servicio, si ha percibido un pago de la caja tras su separación del servicio, habrá finalizado ese periodo de afiliación. Si se reincorporase a la caja en el futuro, comenzaría un nuevo periodo de afiliación. Los periodos de interrupción de la continuidad del servicio dentro de su periodo de afiliación se registran en su estado de pensión anual, que puede consultar en su cuenta en el portal del autoservicio para afiliados. Para más información, visite unjspf.org.